suficiente ruido como para poner alguna medida de bajo nivel de ruido. Yo les he dicho que eso a nosotros nos da igual, si da en los niveles pedidos o no. El problema es que la percepción de los vecinos durante años es una molestia real y diaria. Y tienen que hacer algo con esta vía, porque no es posible que hagan tantos proyectos con tantas soluciones de ingeniería tan buenas y no sean capaces de que haya una solución para esta vía. Tienen que hacer algo. Y es lo que les vamos a pedir, apoyados en todo el movimiento que hemos tenido hoy de vecinos. Porque una sola persona no puede hacer nada. Y muchas veces es necesario que haya una movilización para que cuando vamos a hablar con ellos sepan que tenemos a todo el barrio detrás. Y esa ha sido la convocatoria de hoy, que es muy importante que estemos todos unidos contra el ruido y solicitando que le harías tú al ayuntamiento. Sé que son muchas, pero sí, las que más urgencia tienen. Luego tenemos el problema de los ruidos, tanto el ruido de la M30 como de las cercanías de la vía férrea. En ambos casos hay mapas estratégicos de ruido, planes especiales. Lo que queremos es estar incluidos en los planes de acción como unas zonas prioritarias. Es necesario quitar el ruido a este barrio, que llevamos muchos años soportándolo y nunca hace nada para solucionarlo.